¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. El día de hoy me encuentro aquí en el malecón de Barra de Navidad, al fondo con este gran monumento a la Expedición Marítima México-Filipinas, que conmemora el cuarto centenario. Miren, el propósito de este pequeño videoclip o videoblog es para explicarles en qué consiste este monumento. Yo siempre vengo aquí al malecón a descansar los fines de semana, los sábados, domingos, y por allá, por aquel lado, es donde descanso y me toca oír a los visitantes, a los turistas, cuando llegan y se toman fotos con el monumento y dicen: miren, aquí está el monumento a la Marina. Y luego oigo que dicen: no, pues ¿saben qué? Este monumento es porque aquí hubo una lucha social, que lucharon los aztecas contra los tlaxcaltecas y todas esas partes, ¿no? ¿Qué tal? Pero en realidad lo que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes es que este monumento tiene una historia muy trascendental en lo que es la costa de Jalisco, México, ¿no? Dada la razón, les explico así brevemente. El 21 de noviembre de 1564 salió de aquí de Barra de Navidad el capitán Miguel López de Legazpi con Fray Andrés de Urdaneta, con varias naves en las cuales zarparon varios hombres que, por mandato del virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, salieron rumbo a las islas Filipinas, antes las famosas islas de las especierías, y salieron en búsqueda de las especies de ese lugar, de las especies de olores y sabores, y pues a colonizar y a evangelizar también, como en aquellos tiempos se acostumbraba, ¿no? Entonces, la hazaña de López de Legazpi y de Fray Andrés de Urdaneta es precisamente que muchos otros marineros, exploradores, otros grandes navegantes ya habían ido a esos lugares, pero jamás habían podido regresar al mismo lugar de partida, ¿no? Tal es el caso de Fray Andrés de Urdaneta, que supo cómo regresar aquí a la misma zona, y que el gran astillero que se puso en el puerto de la Navidad fue un éxito en aquellos tiempos, y por eso se le llama aquí el cuarto centenario de la Expedición Marítima México-Filipinas. Ya lo verán en el siguiente documental. Y bueno, comentarles que en el 2014 se celebró el 450 aniversario de la Expedición Marítima México-Filipinas. Y el día 21 de noviembre de este año se va a celebrar el 457 aniversario. Y bueno, pues entonces todo esto es historia para la Costa Alegre. Y bueno, pues aquí se los comparto y les dejo este pequeño video para que me dejen sus comentarios, le den like, lo compartan entre sus amigos. Y recuerden que la historia es muy importante en nuestra zona. Así es que se los dejo para que ustedes sepan cómo salió la expedición, por qué el motivo de este monumento, y comentarles que también hubo un delegado municipal de Barra de Navidad, el ciudadano Sergio Sánchez García, que en tiempos del presidente municipal Jesús Moret Mendoza partieron a las Islas Filipinas, a la ciudad de Bigan, provincia de Ilocos del Sur, para llevar a cabo un acuerdo de hermanamiento, de visita, en base a lo que ya está, ¿no? Entonces, aquí les dejo el video. Continuamos. En el antiguo astillero de la Navidad se construyeron las embarcaciones que lograron la gesta histórica de la expedición Legazpi-Urdaneta. El 21 de noviembre del 1564 partió del puerto de la Navidad rumbo a Filipinas el adelantado Miguel López de Legazpi y el gran cosmógrafo y navegante Fray Andrés de Urdaneta. Esta expedición logró lo que otros, perdiendo sus vidas, habían intentado: descubrir la forma de regresar de las islas especieras a la Nueva España.
Este descubrimiento logró el intercambio comercial, étnico y cultural más importante en la historia de la humanidad, conocido comúnmente como la Nao de China o Galeón de Acapulco. El presidente de México, licenciado Adolfo López Mateos, y el presidente de Filipinas, Diosdado Macapagal, declararon 1964 el Año Internacional de la Amistad México-Filipinas, reafirmando así los lazos afectivos entre dos grandes naciones que comparten orígenes, costumbres, tradiciones y una historia de 250 años de intercambio comercial, intercambio que logró la globalización entre tres continentes, Asia, América y Europa. El próximo 21 de noviembre del 2014, los ojos del mundo estarán puestos en Barra de Navidad, Jalisco. Son muchos los motivos y razones para visitar este hermoso destino turístico, porque además de ser sede del primer festival histórico que reunirá a gran cantidad de historiadores y cronistas, el marco de la celebración del 450 aniversario de la Amistad México-Filipinas será engalanado por personalidades gubernamentales de ambas naciones. Durante el acto cívico, el escenario natural de la Laguna de la Navidad evocará los tiempos en que se construían las grandes embarcaciones, pues se contará con la participación de una réplica de la Santa María. Los eventos culturales permitirán a todos los visitantes dar un salto en el tiempo y remontarse a la época de los grandes descubrimientos. El teatro, la música, la danza darán vuelo a la alegría de todos los visitantes y habitantes de la Costa Alegre. It had all the makings of a quintessential commemoration ceremony. For years now, the coastal town of Barra de Navidad along the southwestern coast of Mexico has been remembering the first turnaviaje, or round-trip voyage, of the Manila galleon trade that took off from the town's very shores in 1564 to set sail for the Philippines. But on this 455th anniversary of the turnaviaje, the locals welcomed new friends. Filipino community leaders of culture and commerce from across North America who came to Barra shores to commemorate centuries of shared heritage between Mexico and the Philippines that are very much still alive today. Sentimos orgullosos, primero orgullosos de recibirlos porque son parte o somos parte de una historia muy en común. Pues hoy viene una comunidad de filipinos muy importante, algunos y en su mayoría empresarios y gente reconocida en su labor de empresario, y pues la verdad que eso es maravilloso. Pues nosotros contentos de recibirlos, y si ven, pues la efervescencia que se sintió el día de hoy fue maravillosa, sentir un día filipino. Barra de Navidad ceremony was just part of a week-long culture tour around the Mexican state of Jalisco. Dichosos los ojos que me permiten ver de nuevo por estas hermosas tierras a su merced, Fray Andrés de Urdaneta. Alabado sea nuestro Señor que nos permite encontrarnos nuevamente, don Miguel López del Gaspi. Pero, Fray Andrés, ¿ha notado usted algo extraño? ¿Se siente usted bien? Pues físicamente me encuentro bien, pero ya que lo menciona, la ubicación de los astros es distinta y nuestro entorno está totalmente cambiado. A eso precisamente me refiero, Fray Andrés. Estamos en la Barra de Navidad, de eso estoy seguro. He ubicado ya la Laguna de la Navidad. ¿Recuerda usted precisamente el lugar en donde se encontraba el astillero? Imposible olvidarlo, don Miguel. Pero pareciera
Y por favor, no piense usted que me estoy volviendo loco. Me parece que estamos en la barra de Navidad, ciertamente. Pero en un tiempo que no es el nuestro. Pero, ¿quiere usted decir que hemos viajado en el tiempo? Usted lo ha dicho, don Miguel. Le pido que se calme y que considere con una mente abierta aceptar esta locura, esta alucinación o este sueño que nos permite ver el futuro del mundo y de la humanidad. Difícil, difícil de aceptarlo, Fray Andrés. Pero dice usted bien. Tal vez este sea un sueño y despertemos en la nave capitana, la San Pedro, con rumbo a las Islas Especieras. Bien dicho, don Miguel. Dejémonos llevar por la imaginación y aceptemos este salto en el tiempo. Seguramente sacaremos algo de provecho y aprenderemos. Tal vez podremos saber cómo influimos en el futuro. Pues, para empezar, ¿ya notó usted que estas personas visten muy raro y no portan espada ni arma alguna? Quizá el nivel de convivencia entre los seres humanos ha desarrollado una forma de respeto que les permite sentirse seguros sin la necesidad de portar armas. Pero, don Miguel, ¿ha notado usted las construcciones? Son sólidas, altas, de diferentes colores y la luz del día la tienen encerrada en un poste. Vea usted, en cada mástil, una luz como candela. Fray Andrés, tranquilo. Recomiendo pasar inadvertidos. Nuestra vestimenta y nuestra apariencia es tan rara para ellos. Tiene razón. Ya nos están viendo con curiosidad. Es que todo es tan distinto. Pero caminemos y exploremos. Vea usted, la barra de arena es ahora un andador. Cuidado, se acerca una persona. Observemos su comportamiento con mucha cautela, con mucho cuidado. Hola, señor, ¿tiene cold beer? Ah, quiere cerveza fría, ¿verdad? Yes, please. Ah, pásele. Mire, siéntese. Perdón, señor. ¿Puede preguntarle algo? Sí, claro, dígame. ¿Vive usted aquí? Uy, sí. Ya tengo muchos años viviendo aquí. Está muy bonita este pueblo de barra de Navidad. Dígame, ¿tiene comida sabrosa? Uy, sí. Tenemos mariscos, hamburguesas y muchos otros platillos. ¿Quiere ver el menú? Yes, please. Ay, sí, señor. ¿Puede decirme por qué se llama su pueblo la barra de Navidad? Creo que por las fiestas que se hacen en la Navidad. ¿Ha escuchado, Fray Andrés? Inconcebible. Hey, mister. Se llama barra de Navidad porque un virrey de la Nueva España llegó a nuestro pueblo un día de la Navidad. Y donde está el malecón, antes era una barra de arena. Entonces le puso barra de Navidad. ¡Woohoo! ¡Tú sí sabes! ¿Ha visto, don Miguel? Ha sabido contestar correctamente. Oye, chiquillo metiche, a ver si es cierto que sabes. ¿Y cómo se llamaba el español que dices que le puso el nombre? Bueno, pues, fue el virrey Antonio... De Mendoza. Antonio... ¡Shh! Don Miguel, cuidado. Antonio de Mendoza. Thank you, smart boy. ¿Y tú saber qué es el monumento que está en el malecón? Órale, a ver si es cierto. Chico listo. Bueno, pues mire, para empezar, mi escuela se llama Miguel López de Legazpi. ¿Ha visto, Fray Andrés? Ah, lleva mi nombre. Sí, don Miguel. Recuerde, desapercibidos. Y ese monumento que está en el malecón, nos han enseñado nuestros maestros a cuidarlo, porque conmemora una expedición que salió de aquí, barra, en 1564, hacia las Islas Filipinas. Muy interesante. Bueno, ya me voy. Adiós, mister.
Well, gracias, amigo. Adiós, chico listo. Cállese, pues usted qué sabe, pues, chiquillos. Oye, pequeño, ¿podemos hablar contigo? Venga, don Miguel, creo que podemos confiar en este joven. Tengamos cuidado en lo que se dice, Fray Andrés. Recuerde que nos pueden tomar como un par de locos. ¡Hey, amiguito! ¡Amiguito! Sí, padrecito, dígame. No, hijo, no soy un padre, soy Fray Agustino. Y me acompaña mi buen amigo Miguel. Mucho gusto, señores, pero ¿por qué se visten tan raro, eh? Son turistas. Sí, sí, eso exactamente, somos turistas. ¿Y de dónde vienen? Pues venimos de España. Pues sí, sí parecen. Pero, oye, no pudimos evitar escucharte decirle al mister parte de la historia de tu pueblo. Y queremos hacerte un par de preguntas. ¿Tienes tiempo? ¿Quieres ayudarnos? Claro, aunque la verdad no sé mucho de historia y soy muy malo para recordar las fechas y los nombres. Pero como el profe nos dio puntos por aprendernos la historia de nuestra comunidad, pues por eso sabía contestar lo que el turista preguntó. Además, a mí se me hace muy difícil imaginar cómo la hacían en esos tiempos para sobrevivir sin televisión, sin computadora, sin luz, sin carro. Creo que este niño tiene más preguntas para nosotros que las que nosotros tenemos para él, don Miguel. Bueno, Fray Andrés, el joven es curioso y eso es lo mejor que tiene la niñez. Que empiece él a hacernos las preguntas y nosotros preguntaremos a su debido tiempo. Bueno, hijo, está bien. A ver, dinos, ¿qué quieres saber? Nosotros como españoles hemos estudiado la historia de la conquista de la Nueva España y del tiempo de los grandes descubrimientos y expediciones. Pregunta que intentaremos darte una respuesta clara que puedas entender. Pero no se vayan a enojar, ¿eh? No, hombre, por supuesto que no. Bueno, pues, primero que nada, ¿por qué dicen que los españoles descubrieron muchos de los lugares y poblaciones de América si ya en muchas de esas poblaciones existían personas viviendo y trabajando en los pueblos? Mira que tiene cojones el muchacho. Don Miguel, don Miguel, sereno. Continúa, hijo, continúa. Bueno, por ejemplo, el profe nos contó que Barra fue descubierto por un español en el año 1535. ¿Es cierto? Sí, así fue. Fue descubierto por Juan Fernández de Híjar. Mírenlo, padrecito, sí sabe. Que ya te dije que no soy padre, soy hermano Agustino. Bueno, como sea, explíqueme, si ya estaban personas viviendo aquí pescando, entonces, ¿qué vino a descubrir si ya estaba descubierto? Bueno, el muchacho tiene razón, don Miguel. Hay que aceptarlo. Os lo dije, os lo dije. Eso que ni qué. Pero permíteme explicarte algo, amiguito. Si bien es cierto, muchos de los pueblos que supuestamente fueron descubiertos tenían nombres muy difíciles de pronunciar para los españoles. Esta fue una razón para cambiar el nombre de muchas poblaciones, con el fin de identificarlas y formar un precedente a partir de la conquista en adelante. Ah, entonces nada más les cambiaban el nombre. Sí, a muchas de ellas, y las nombrábamos de acuerdo con el día del santoral, en que descubríamos o llegábamos a estos pueblos. Pero ya estaban descubiertas. Sí, muchas poblaciones ya estaban habitadas y descubiertas. ¿Y Barra tenía entonces otro nombre? Así es, tuvo muchos nombres. Puerto del Espíritu Santo, Puerto Purificación, Puerto de Juan Gallego y también Puerto de Cihuatlán y Puerto Jalisco. ¡Híjole! Muchos nombres, ¿verdad? Entonces ya entendí. Don Juan Fernández de Híjar descubrió Barra en 1535 y el virrey Antonio de Mendoza
Le cambió el nombre el 25 de diciembre de 1540. Así es, muy bien. Y dígame, ¿por qué les gustó tanto Barra de Navidad? Porque la albúfera o laguna de la Navidad permitía armar las naves para ser utilizadas en las expediciones. Entonces, ¿por eso los españoles se vinieron a vivir aquí a Barra? Así es. Mucha gente vivía en Barra porque trabajaban en el astillero. ¿Entonces hacían los barcos en la laguna? Sí, se armaban los barcos y también se reparaban. Además, muchas naves que venían recorriendo la parte occidental del Pacífico llegaban al astillero de la Navidad para ser reparadas o simplemente para avituallarse. ¿Qué es avituallarse? Conseguir comestibles y agua. En la laguna teníamos mucha pesca, mucho que comer, y la laguna de los Otates nos proveía el agua, líquido vital para la supervivencia y para todo. Entonces, cuando hicieron la expedición a Filipinas, ¿tuvieron mucho trabajo? ¡Uy, claro que sí! Duramos poco más de 5 años en armar las naves que fueron a la expedición. ¡Ah! Eso quiere decir que tenían mucho trabajo. Sí, mucho trabajo para mucha gente. ¿Y les pagaban bien? Así es, porque estas expediciones fueron muy importantes. Muchos trabajadores de Colima, de Villa de Purificación, de Cihuatlán, de La Huerta, de Autlán y de muchos otros lugares vivían en la Barra de la Navidad y trabajaban en el astillero. ¿Y cuántos barcos hicieron? En el astillero de la Navidad se armaron muchos navíos, pero para la expedición a las Islas Especieras se preparó una flota de 2 naos, la San Pedro y la San Pablo, y 2 pataches, el San Juan y el San Lucas. ¿Qué es un patache? Los pataches son embarcaciones más pequeñas que una nao, en la que se transportan atavíos, herramientas y provisiones, para que me entiendas. Ah, eso sí. ¿Y fue mucha gente a esta expedición? Mucha gente, Pepito, casi 500 personas. Lamentablemente, en todas las expediciones de aquellas épocas, se perdieron gran cantidad de vidas humanas, la mayoría por la terrible enfermedad del escorbuto. Otros morían de hambre y algunos otros en enfrentamientos con nativos de las tierras inhóspitas. ¡Wow! Sí que era peligroso embarcarse en una expedición de esos tiempos. Pero díganme, ¿cómo es que saben tanto? Ustedes están muy raros, visten muy raro, hablan muy raro y saben mucho de esos tiempos. Bueno, es que ya te hemos dicho. Somos españoles y hemos estudiado mucho la historia. Pero permítenos ahora preguntarte nosotros. Queremos saber muchas cosas. Bueno, a ver, díganme. Haré lo posible por responderles, aunque si no sé, no se me vayan a enojar, ¿eh? No, hombre. Nuestras preguntas son muy sencillas, ¿verdad, don Miguel? Pero por supuesto, serán preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? No me digan que no saben ni en qué año viven. Estamos en el 2014. Sabemos que estamos en el puerto de la Navidad, pero está muy cambiado. La barra de arena ya no existe. Ahora es un andador. Así es. Se construyó un malecón para recibir a los turistas. Ah, muy bien. Pero no cambió esta construcción la entrada de la corriente a la laguna. Pues claro que cambió todo. La laguna se llenó de arena. Se absorbó. Con decirse que a veces la cruzamos caminando. Además, cortaron mucho mangle. Mal hecho. Muy mal hecho. Pero si eso ha sido un grave error. ¿Y qué pasa? ¿Ya no se construyen naves en el astillero? ¿Ya no existe el astillero? Bueno, don Miguel, recuerde usted que al cambiar el destino del regreso de la nao de China para Acapulco, se cerró totalmente el astillero.
La Real Audiencia tomó esa decisión. Sí, sí, así es, lo recuerdo. Pero fue un buen astillero. ¿Y qué pasó con la recolección de perlas? ¿Siguen sacando perlas? No, ya no se hacen barcos ni sacamos perlas. Nos dedicamos al turismo. Pero dime, amiguito, ¿todavía abunda el venado, el ocelote y los jabalíes? No, señor. El ocelote se extinguió. De vez en cuando escucho que algunas personas cazan jabalíes, pero venado ya no. Es una verdadera lástima. Se debería de cuidar más estas riquezas naturales. Bueno, señores, ya me tengo que ir. Mi mamá me está llamando. Pero a todo esto, ¿tu nombre es Pepito? Sí, señor, así me llamo. ¿Y ustedes, cómo se llaman? Yo soy Andrés, y mi amigo es Don Miguel. Esperen un momento. Usted se llama Andrés y es fraile. No me diga que su apellido es Urdaneta. Y su amigo, no me diga que se apellida López de Legazpi. Bueno, pues no me lo vas a creer, pero sí. En honor a la verdad, así es. Mi amigo es Don Miguel López de Legazpi y yo soy Fray Andrés de Urdaneta. ¡Pepito! ¡Oye, ma! ¡Espérame, pues! ¡Ya vente, Pepito! Nadie me la va a creer. Pues sí, nadie te la va a creer. Nosotros tampoco lo creemos. Parece como un sueño. No, pues sí, parece un sueño. Y pues como ya me habla mi mamá y me tengo que ir, y a lo mejor de verdad este es un sueño, ya voy a despertar. Antes de que cualquier cosa pase, quiero darle las gracias. ¿Las gracias? ¿Pero por qué? Si tú has sido muy amable con nosotros. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos con vos. No, no, no. Es que usted no me entiende. Yo he platicado mucho con mi abuelo y me ha dicho que gracias a Fray Andrés de Urdaneta, que descubrió el tornaviaje, nosotros vivimos aquí. Si no fuera por ustedes, yo no hubiera nacido. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Sí, bueno, permítame explicarles. Yo me llamo José, pero me dicen Pepe. Ya hemos escuchado a tu madre gritarte, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu nacimiento? Oh, pues, déjeme explicarles. Yo me llamo José Mitoma, pero me dicen Pepe. Está bien, Pepe, está bien, pero ¿qué tiene que ver tu nombre con nosotros? ¿Con el tornaviaje y con tu nacimiento? Es que mire, Fray Andrés, si usted no hubiera descubierto cómo regresar de las Islas Filipinas, mi tataratatarabuelo no hubiera venido a México. Y no hubiera conocido a mi tataratatarabuela. No hubiera nacido mi tatarabuelo, y mi bisabuelo, ni mi abuelo, ni mi papá, ni mi mamá, y menos yo. Ah, ya te entendimos. ¿El origen de tu familia es del oriente? Sí, mi abuelo me contaba que mi apellido es de Japón o de China. No está muy seguro. Pero de lo que sí se acuerda es que el abuelo de mi abuelo contaba que su abuelo llegó a Barra de Navidad en un barco muy grande. Él era cocinero de ese barco. Pero conoció a la abuelita de mi abuelita y se quedó a vivir aquí. Y pues aquí nació toda mi familia. Por eso les digo, gracias a ustedes yo nací aquí. Muy bien, Pepe. Viéndolo desde ese punto de vista, creo que tienes la razón. Y en tal caso, también gracias a nuestras expediciones, tienen ahora, en este tiempo, las palmas de coco, el mango de Manila y las especies. Sí, sí. Y como dice mi abuelito, la tuba, que también viene de allá, y las peleas de gallo. Y quiero decirte algo, mi niño. Me estás haciendo sentir muy bien y creo que a usted también, Don Miguel López. Así es, Fray Andrés. Me siento orgulloso de nuestra expedición. Ahora que lo dice, yo también me siento orgulloso de mi familia y de mi pueblo. Y ya me tengo que ir. Porque si este es un sueño, quiero despertar en mi camita y escribirlo luego, luego en cuanto despierte, para que nunca se me olvide. Adiós, Fray Andrés. Adiós, Don Miguel. Adiós, Pepe. Y muchas gracias por poner atención a las pláticas de tu abuelito y por preocuparte por conocer la historia de tu pueblo.
¡Adiós, Pepe! ¡Adiós, adiós, Pepito! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Qué puedo decirle, Fray Andrés? Se me han terminado las palabras. Este niño me ha hecho sentir algo que nunca había sentido. Lo mismo digo, mi querido amigo, lo mismo digo. Este sueño, este salto en el tiempo ha sido muy provechoso. Hemos aprendido, pero sobre todo, después de escuchar a Pepe y sus palabras de sincero agradecimiento, nos ha hecho valorar aún más los resultados de nuestra expedición, los resultados de nuestra existencia y nuestra aportación a la humanidad. No solo eso, Fray Andrés. A mí me ha hecho pensar que ha valido la pena el sacrificio de tantas vidas humanas perdidas en los naufragios, el sufrimiento de nuestros compañeros al morir enfermos, hambrientos, tantas y tantas vidas humanas invertidas para que hoy la humanidad disfrute del conocimiento. Hoy saben cómo ir y saben cómo retornar. Gracias a Dios, hermano. Debemos gracias a Dios también que nos ha dado la oportunidad de tener esta experiencia, de experimentar este viaje y de compartir con el pequeño Pepe el patrimonio histórico de Barra de Navidad. Estoy seguro que así como él, otros jóvenes y adultos de este pueblo aprenderán la importancia de su historia. Y estoy seguro que Pepe se encargará de seguir corrigiendo a los meseros y de enseñarles que es importante saber y contestar correctamente cuando un turista les pregunta la historia de su pueblo. Sí, Fray Andrés. De seguro que Pepito seguirá enseñando a muchos meseros cómo contestar. Pero, ¿qué le parece si seguimos caminando por este bello puerto de los más antiguos de la Mar del Sur? Sigamos caminando por el puerto de la Natividad. Por supuesto, sigamos caminando. Vamos a la laguna y cerremos nuestros ojos a la luz de la luna. Tal vez al abrirlos sean las 3 de la madrugada y estemos en la nao capitana, la San Pedro, y sea el 21 de noviembre de 1564, y llevemos rumbo a las Islas Despedieras. Quiero que te vaya mal, yo quiero que te den la vuelta, y no pa' que conmigo vuelva, sino pa' verte suplicar. Yo quiero que te vaya mal, todo se pague en esta tierra, con tu traición y mala hierba. Yo quiero que te vaya mal, yo me apiade de tu nobleza.